la ingeniera, que nos acompañe en este proceso de aprendizaje y de fortalecimiento en una de las competencias que necesitamos fortalecer hoy en día para ser más competitivos laboralmente. Recordemos que es una estrategia que adopta el programa de inserción laboral que maneja la Vicerrectoría de Servicios a Estudiantes, Aspirantes y Egresados en pro y en beneficio de nuestra comunidad. Queremos darle la bienvenida a aquellas personas que en su momento no pudieron participar en la primera sesión, a los que ya nos acompañaron en la primera etapa, decirles gracias por confiar, por creer en este espacio y por permitirse ustedes mismos crecer un poco más a nivel profesional. Quiero darle el paso al profe Erika, no sin antes hacer la siguiente claridad, que viene en el marco de una serie de solicitudes que hemos estado atendiendo en el transcurso de la semana. Recordemos que el curso consta de 12 horas de trabajo en línea y 28 de trabajo autónomo. El trabajo autónomo parte de ese ejercicio de refuerzo, de retroalimentación y de práctica que cada uno de ustedes debe hacer partiendo de las enseñanzas y los conceptos que la profesora Erika nos está compartiendo en cada una de las sesiones. Adicional a eso, hay algunos compromisos que debemos cumplir académicos con en cada una de las sesiones en línea y obviamente su participación. Personas que fallen más de dos veces a la sesión, es decir, solamente tenemos posibilidad de ausentarnos una vez. Para los que no participaron en la primera sesión, ok, lo entendemos, lo comprendemos, pues estábamos arrancando en un proceso, pero de aquí en adelante, si esa misma persona reitera en una ausencia nuevamente, dentro del seguimiento que estamos haciendo a la asistencia con los registros de ingreso que ustedes nos están dejando por la plataforma Zoom, lamentamos decirles que no vamos a poder hacer uso del certificado para poder cumplir con esas horas de trabajo que ustedes están realizando. Entonces, los que ya fallaron una vez, no hay ningún problema, pueden ingresar, pueden continuar, pueden acceder a este beneficio, pero si volvemos a reincidir y encontramos personas que han fallado de dos sesiones o más, lamentamos decirle pues que no va a finiquitar el proceso como nosotros estamos buscando, ¿vale? Al finalizar, recordarles una vez más, de todo el proceso de las 40 horas, que se va a practicar una prueba muy pequeña de conocimiento y habilidad que nos dé cuenta en realidad del aprendizaje que se tuvo con esas 40 horas de trabajo. La información relacionada para la inscripción y el enlace de conexión para nuestro próximo taller, que es la tercera sesión, el próximo miércoles a las 6 de la tarde, lo estaremos compartiendo por el chat al finalizar la sesión. Entonces es muy importante permanecer muy atentos porque quien se retire antes de tiempo pues no va a poder tener la información para que se puedan inscribir en la tercera sesión del curso básico en línea. Bien, entonces sin más preámbulos, 6 y 15 de la tarde, vamos a dar inicio a este taller. Les agradecemos en lo menor posible no distraernos con todos los comunicados a través del chat, puesto que la atención hace de que se disperse la atención y nos empezamos a quedar un poco estancados y quietos con el proceso y el avanzar de manera significativa en este curso. Profe Erika, el micrófono es suyo. Muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. A nuestro líder Gustavo Cotacio, gracias por este segundo espacio nuevamente. A nuestra anfitriona de máster, Angie, quien pertenece también a la vicerrectoría y que nos está acompañando en el día de hoy, a todo el equipo de trabajo, muchísimas gracias. A partir de la otra semana, volvemos a retomar la opción de conexión en línea, grabación en vivo con nuestro canal UNAD. Hoy, por algunas solicitudes extraordinarias, no vamos a poder hacer esta grabación en línea, pero el otro miércoles retomamos con el en vivo para los que quieran participar. Y no obstante, recordarles que cada sesión está quedando grabada y la cual la puede consultar a través del nodo virtual de egresados. Sin más preámbulo, profe Erika, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias y bienvenidos a esta segunda sesión del curso básico en Excel certificado. Un feliz día. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias al doctor Gustavo. Muchas gracias a todos quienes nuevamente
Son bienvenidos a este espacio de Excel. Vamos a iniciar dando un pequeño recorderis acerca de la clase pasada, de lo que se desarrolló. Les recuerdo mi nombre, mucho gusto. Quien les habla es Erika Alejandra Beltrán Cuesta, soy ingeniera de sistemas, magíster en proyectos y en este momento y durante 10 sesiones más, aparte de esta que vamos a iniciar hoy, pues los estaré acompañando en este proceso de aprendizaje de Excel. Bueno, inicialmente me gustaría saber si hay alguna duda o inquietud respecto a la clase anterior, debido a que pues se tocaron varios temas. Inicialmente se realizó un reconocimiento del entorno de trabajo, de la herramienta Excel. Realizamos una inserción de columnas, inserción de filas, formato de tablas. También realizamos todo lo que era el reconocimiento de cómo agregar una tabla, de cómo editar sus bordes. Vamos entonces, voy a compartir pantalla en este momento para hacer un pequeño recorderis sobre el tema. Permítanme un momento y ¿me confirman si allí están viendo mi pantalla? Aún no, profe. Aún no la estamos viendo. Ya está cargando. Perfecto. Ya, profe. Listo. De acuerdo. Muchísimas gracias. Entonces, como venía comentándoles, pues en la clase pasada hablábamos de las diferentes opciones y de las diferentes cintas que nos ofrece la herramienta Excel. Adicional a eso, observábamos que pues tenemos un grupo de opciones de fuente, de alineación, de cómo nosotros podemos bajo ciertos esquemas y bajo ciertos datos poderle nosotros darle el formato que necesitábamos. Entonces visualizábamos cómo dar un formato número, un formato moneda, contabilidad, fecha, hora, su respectiva acá, enseguida su respectiva alineación, fuente, los bordes, rellenos, cuando teníamos una tabla. Adicional a eso, veíamos en nuestro menú, en nuestra opción de fuentes, en esta opción, cómo agregar los bordes a cierta tabla, cómo podíamos agregar un relleno, en esta opción de color de relleno de fuente, cómo podíamos en esta opción cambiarle el color a la letra, en esta opción cómo podemos cambiarle el tipo de letra, fuente. Adicional a eso, pues entonces nosotros también veíamos cómo poder establecer lo que eran las márgenes, orientación y algunas fórmulas, que funciones que veníamos trabajando. No sé si recuerdan que para realizar una suma habían tres formas de realizar esa suma. Teníamos dos números y la primera opción era de forma manual. Recordemos que siempre una función va a estar acompañada del signo igual. Ese signo igual es el que le va a permitir a Excel identificar en qué momento nosotros vamos a agregar una fórmula. ¿De acuerdo? Entonces existía la forma manual, que es seleccionar la primera celda, agregar el signo más y la segunda celda. Teníamos la segunda opción, esta es la forma manual, la voy a subir acá. Esta era mi opción manual. La segunda opción era seleccionando las dos celdas y yéndonos a la opción inicio y opción
autosuma. Entonces, él automáticamente nos daba el resultado de las dos celdas o del número de celdas que se seleccionaba. Y la tercera fórmula era por medio de una función que era escribiendo igual la palabra suma, abriendo paréntesis, y acá en la I siguiendo los parámetros de la guía. Entonces el número 1 lo seleccionábamos, B2, dábamos punto y coma, y el siguiente número. ¿Listo? Cerraba paréntesis y enter. Entonces veíamos que tenemos tres opciones para realizar una suma. De igual forma, teníamos, observábamos cómo poder sacar el promedio. Si queríamos sacar el promedio de estas dos, de estos dos números, era también por medio de una función que escribíamos igual la palabra promedio, abro paréntesis y seguía la guía, número 1, punto y coma, y el número 2, cierro paréntesis. ¿De acuerdo? Cuando son más de dos números, se selecciona de forma continua para obtener el resultado de la función. Entonces, recordemos que acá en nuestra barra de fórmula, nosotros podemos visualizar la fórmula que hemos insertado. Entonces, de forma manual, observamos igual la suma de la primera celda. Observemos que B2 está en azul y que C2 está en rojo. ¿Listo? Era muy importante y debemos siempre tener presente que nuestro libro de Excel está compuesto por diferentes hojas, que cada hoja está conformado por una columna y unas filas, que la intersección entre esa columna y esa fila es lo que nosotros llamamos celda. Es decir, este cuadro que está acá enmarcado es una celda y que el nombre de esta celda está determinado por la columna en que se encuentra y la fila que también se encuentra esta celda. Entonces, como estamos aquí situados, está acompañado de la columna B y la fila 5, que acá respectivamente podemos observar B5. ¿Listo? Entonces eso es muy importante en el momento que nosotros vamos a tomar o a hacer las fórmulas que vamos a trabajar. ¿Listo? Eso básicamente un breve resumen de lo que se realizó en la clase pasada. Adicional a ello, yo les había compartido y dentro de los mismos correos que se les compartió y en el chat, se les compartió este taller. Este taller es de unos ejercicios que son de refuerzo con el fin de poder reforzar esos conocimientos que nosotros venimos, pues, observamos y que acá se explican durante la sesión. ¿Listo? Entonces, el primer ejercicio es con respecto a una papelería UNAD donde nos indicaban los siguientes parámetros. Teníamos que hacer el formato de la tabla, teníamos que agregarle bordes superiores, inferiores, agregarle negrilla, cambiarles a estos valores como los agregamos, agregarle un formato moneda, que este formato recuerden que nosotros lo trabajamos acá. ¿Listo? Entonces, este es el ejercicio ya resuelto, básicamente para este taller, donde teníamos que nosotros trabajar bajo un formato de contabilidad o moneda, donde teníamos que nosotros acá darle un relleno en este fondo, en esta opción. Nosotros recuerden que podemos seleccionar y dar un fondo de relleno a la celda. Recuerde que para que nuestra celda quede una sola entre varias celdas, debemos seleccionar las celdas e irnos acá a la opción de combinar y centrar. ¿De acuerdo? Esta es la que nos va a permitir esta opción combinar. ¿Listo? Y el ejercicio que ustedes deben desarrollar es
hallar el subtotal, el IVA y el total. El subtotal, la parte de, luego de la imagen, la parte inferior, pues nos decía que el subtotal será la cantidad multiplicada por el precio. Es decir, que tomábamos el precio y la cantidad y la multiplicábamos. O sea, 2 por 11.000 nos iba a dar el subtotal. A partir de allí, el IVA lo sacábamos del 19% del valor de acá. Y el total era la suma del subtotal y el IVA. ¿Listo? Entonces, si vamos al ejemplo, observamos acá arriba la fórmula cantidad por precio. ¿Listo? Como es una fórmula sencilla, yo la hice manual y arrastré. Recuerden que cuando tenemos una operación que se va a realizar de forma paralela y de forma repetitiva, pues para ello realizamos la primera operación y arrastramos. ¿Listo? Luego, en el IVA tomábamos el subtotal y lo multiplicábamos por el 19%, siguiendo la guía que nos indica allí. Y para el total, pues es la suma del subtotal más el IVA. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente este era el desarrollo del primer ejercicio. No se preocupen si no tienen este documento. Este documento en un momento les estaré compartiendo el link donde está alojado para que puedan descargarlo y puedan practicar y puedan ponerse al día con lo que realizamos en la clase pasada y lo que vamos a realizar el día de hoy. ¿De acuerdo? Tenemos otro segundo ejercicio que es el de distribuidora de aseo. De una distribuidora de aseo donde teníamos que sacar un total de comisiones, unos anticipos, una ganancia y un promedio, un total y un promedio. Acá el total pues ya no iba a ser con dos números, sino que íbamos a sacar el total, vamos a sacar el total desde Juan hasta María. Y el promedio igualmente, desde Juan hasta María, sin tener en cuenta el total porque entonces nos va a hacer redundante el resultado. ¿Listo? Entonces, igual acá en la parte inferior, luego de la imagen, nos aparecen las fórmulas que debemos trabajar. ¿Listo? La idea para hoy, ¿cuál es? Hoy vamos a trabajar un ejercicio sencillo en el cual nos va a permitir utilizar dos funciones, que son la función sumar.si, la función contar.si y formatos condicionales. Estas funciones nos permiten sumar bajo ciertos criterios determinados, contar y también, y si es en el caso de formatos condicionales, resaltar ciertos criterios teniendo en cuenta una condición. ¿Listo? Entonces, al final de la sesión vamos a dar más o menos unos 20 minutos para aclarar todas las dudas que tengan con respecto al desarrollo de la actividad. ¿Listo? Bueno, sí, la idea es que durante la sesión pues logremos, voy a ir despacio para que logremos en cierta forma ustedes también vayan realizando en casa. Si no, de igual forma pues entonces vayan comprendiendo la temática del trabajo a desarrollar. ¿Listo? Y profe Erika, te voy a hacer una pequeña interrupción. A petición de la mayoría de los estudiantes vamos a cancelar la atención por el chat. Bien, entonces las personas que vayan teniendo preguntas nos las van apuntando en su cuadernito que como la profe Erika lo acaba de manifestar, se va a dar un espacio para aclarar las inquietudes. Entonces para que por favor no se vayan a sentir mal porque de pronto hay algunas preguntas que no vamos a contestar, pero es porque está generando un distractor en la mayoría de la gente y pues en aras a poder fortalecer y apropiar el espacio de una mejor, de una manera más óptima, les pedimos por favor no utilizar más el chat. Gracias mi profe Erika, puedes continuar. Muchísimas gracias, doctora. Listo. Entonces vamos a realizar una tabla
sencilla en el cual nos permita tener cierta información y a partir de allí poder contar cuántas veces se repite esa información bajo cierto criterio. Entonces vamos a hacer una tabla que indique el código, vamos a hacer medicamento, presentación y total. Acá vamos a recordar varias cosas de la clase pasada. Una de ellas era que si nos faltaba espacio en la columna, porque para que no nos quedara el texto cortado, para ello nos ubicamos en la mitad de las dos columnas y le dábamos clic sostenido y logramos ajustar el ancho de la columna. ¿Listo? De igual forma acá lo voy a realizar en presentación y en total. ¿Listo? A partir de allí vamos entonces a agregar los códigos de los diferentes. Voy a agregar 7 códigos para no repetir A01, A02. Recuerde que seleccionábamos las dos primeras celdas y aumentábamos o arrastrábamos hasta donde la guía y nosotros queramos parar. Entonces, en este caso voy a parar hasta A07 porque son 7 artículos que voy a ingresar. Voy a ingresar los medicamentos como Vic, Buscapina, Advil, vitamina C, acetaminofén, reducción, insulina. ¿Listo? Y vamos a determinar acá la presentación de estos medicamentos. Entonces voy a decir que el Vic lo voy a trabajar como jarabe, la buscapina como un comprimido, o sea, como pasta. El Advil también, como una pasta, un comprimido. La vitamina C como un inyectable. El acetaminofén como un jarabe. El Redoxón como un comprimido. Y la insulina como un inyectable. ¿Listo? Y acá en el total vamos a recordar los formatos que veníamos trabajando cuando se trabaja datos numéricos en este caso. Este total yo le voy a agregar acá, que lo vamos a agregar en signo pesos, y le voy a poner valores aleatorios, es decir, que este jarabe de viva por vale 4.500, que esta buscapina vale 2.850, que este Advil vale 6.400, que esta vitamina C vale 7.600, 5.900, son valores aleatorios que me estoy inventando para el ejercicio. ¿Listo? Entonces, teniendo estos valores, recordábamos que para darles un formato que nos permita darle una mejor presentación a esta información, entonces seleccionamos los datos, nos vamos acá a la opción número, y en esta opción número, acá recuerden, en esta flechita que se encuentra acá en la parte inferior de la opción de números, del conjunto de números, entonces escogíamos ya sea moneda o contabilidad. Ya ustedes eso lo determinan. A ver, si en llegado caso quieren moneda, ¿cuál era la diferencia entre moneda y contabilidad? El espacio. El espacio en que queda el símbolo pesos en los números. En moneda va a quedar junto al dato y en contabilidad va a quedar hacia la margen izquierda. Lo vamos a ver en este momento. Y también nos ofrece acá la opción de agregar decimales. Estos decimales son los centavos si queremos nosotros agregárselo. En este caso no lo voy a utilizar y le voy a dar aceptar. Cuentan que el símbolo pesos me queda pegado al número, diferente a que si nuevamente voy a la opción de número y selecciono la opción contabilidad.
También me permite agregarle los centavos, pero para el ejercicio no lo voy a utilizar. Al darle a aceptar, observamos que el símbolo de pesos nos queda hacia el margen de la celda. ¿Listo? Entonces, lo voy a dejar así. Recuerde que si quiero darle un formato de bordes a esta tabla, me voy, selecciono toda la información que tengo allí y me voy acá a la opción de todos los bordes, ¿de acuerdo? Para que me resalte todos los bordes de la cuadrícula, porque es muy diferente a la cuadrícula que tenemos acá, que observamos que es de guía, pero que al imprimir no nos va a aparecer. En cambio, esta que nosotros hemos acabado de realizar, sí, porque la estamos resaltando. Y le vamos a decir que borde exterior grueso. Adicional a ello, recuerde que ustedes acá, nuevamente, en la opción de bordes, que está después del subrayado y antes del color relleno, también ustedes pueden darle el estilo a las líneas. Si quieren líneas punteadas, el color... Y acá en más bordes les puede cambiar el estilo de las líneas, de los bordes que tienen en esta tabla. Para efectos de este ejercicio que vamos a realizar, lo voy a dejar sencillo. ¿Listo? Selecciono acá, le voy a dar un borde, un relleno gris para que me resalte un poco, lo voy a poner en negrilla. Ya esto es más de decoración, de formato, de maquillaje, digamos así, de la tabla que ustedes le quieran dar bajo estas opciones y bajo este menú de fuentes. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacer otra tablita acá que diga ventas, o sí, ventas por categoría. Por presentación, disculpe. Ventas por presentación. Recuerde que como esta me quedó en dos celdas, para dejarla en una sola celda, selecciono las celdas que quiero unir y me voy acá a combinar y centrar. ¿Listo? Entonces, ¿acá qué voy a hacer? Voy a llamar nuevamente a la presentación. Voy a agregar cantidad y voy a agregar total. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer en esta tabla? Pues voy a sacar cuántos medicamentos son inyectables, cuántos son comprimidos y cuántos son jarabe. ¿Listo? Y su respectivo total. Esta inyectable, si nosotros vemos acá presentación, es esta misma columna de presentación. Inyectables son los valores que tenemos acá que se nos están repitiendo. ¿Listo? Entonces, nuevamente le doy formato de borde, lo pongo bonito, le agrego un relleno y le pongo negrilla. Eso ya es más de presentación. Entonces acá viene lo interesante y de lo nuevo de esta función, que vamos a trabajar una nueva función que se llama contar.sí. ¿Listo? Que acá la tenemos de primeras. Contar, mire, contar, aparece contar blanco, que este contar blanco nos permite contar cuántas celdas en blanco tenemos ante un formato, contar punto sí conjunto, cuando tenemos varios criterios y contará. ¿Listo? En este caso vamos a trabajar el contar punto sí, que nos cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Es decir, voy a contar cuántos inyectables tengo en mi tabla izquierda. Entonces, contar puntos y acá en la guía me dice el rango. ¿El rango ustedes qué creen que cuál va a ser? El rango normalmente es la matriz, el conjunto de datos de donde yo quiero buscar algo.
Entonces, ese conjunto de datos pues va a ser este. Entonces, lo seleccionamos con clic sostenido y obsérvese que acá nos está indicando que desde B2 hasta E9 es el rango en el cual yo voy a tener ese conjunto de datos, donde yo voy a buscar. Y el criterio es la palabra clave que yo voy a buscar en este conjunto de datos, que para efectos de este ejercicio, pues va a ser la palabra inyectable. ¿Listo? Que acá la estoy seleccionando con, y que acá me lo estaba mostrando con H4. ¿De acuerdo? Y cierro paréntesis. Entonces, dese cuenta que este contar.sí está conformado por dos aspectos o por dos parámetros. Uno, el conjunto de datos. Y dos, de dónde a dónde yo voy a buscar. En este caso, si yo le doy Enter, revisemos que acá nos va a indicar que de inyectable hay dos. Y si nosotros vamos y revisamos de forma manual, por ser una tabla pequeña, pues nos va a aparecer que sí, efectivamente, son dos presentaciones o dos medicamentos que tienen la presentación de inyectar. Ustedes pueden tomar acá en este rango todo el conjunto de datos o pueden tomar solamente este conjunto de datos. Como ustedes lo quieran realizar, está bien, ya ustedes determinan dependiendo de la magnitud de la información. ¿Listo? Porque si yo también selecciono acá, este conjunto también me va a dar dos. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo llego y arrastro? Porque ustedes dirán, bueno, pues es que voy a hacer lo mismo con comprimido. ¿Qué sucede acá? Si observamos al arrastrar, sí, él me arrastró y me bajó a la siguiente columna, es decir, a comprimido H5. Pero si observamos, asimismo, también se cambió el conjunto de datos que nosotros habíamos establecido para la búsqueda. Entonces, por lo menos en este caso, me bajo una celda, porque acá yo arrastré una celda, entonces bajo una celda, pero me dejó un dato por fuera. Que si acá en comprimido fuera estado en vez de comprimido jarabe, pues no me lo fuera tomado. Entonces, para que tengamos en cuenta que en este caso, para arrastrar, hay dos opciones. Una es subir con clic sostenido este cuadrito azul, es decir, nuevamente seleccionar el rango, modificar, organizar o cuadrar el rango de búsqueda. O dos, utilizar una opción que se llama referencia absoluta, que es fijar la solución, la selección, es decir, amarrar que quede estáticamente la selección. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues hay dos formas. Uno, me ubico en el valor, en el parámetro, y me voy, le doy F4 o function, o la tecla function y F4, y él automáticamente me agrega un signo pesos antes de la letra D y del número 3, o sea, de mi celda, de la primera celda del parámetro que estoy ubicada. Y también acá le voy a dar function F4. ¿Listo? Entonces, al aparecer acá este signo pesos acompañado antes de la D y antes del 3 en cada celda, lo que estoy indicando es que estoy amarrando, que estoy dejando estática esa selección, para que cuando yo arrastre, pues no se me arrastre también o no se me baje la selección que estoy haciendo allí. ¿Listo? En este caso, como acá yo sí amarré, yo sí puedo arrastrar y vamos a notar de que acá sí no se me modificó mi selección porque utilicé referencia absoluta.
Y referencia absoluta es amarrar o dejar estáticamente una selección. Puede ser un solo dato o un conjunto de datos. Acá yo no amarré y por eso cuando arrastré me modificó la selección de acá. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, dos conceptos que en esta única fórmula, que en esta única celda estamos tomando. El contar puntos sí, que es una opción que me permite contar cuántas veces se repite cierto criterio. Y me pide dos parámetros, que son el conjunto de datos donde voy a buscar y lo que voy a buscar. En este caso, el conjunto de datos es este y lo que voy a buscar es esto. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Igual cuando nosotros agregamos la fórmula, él en la parte inferior nos aparece como una guía. Si yo la agrego acá, igual contar punto sí, pues acá me va a aparecer la guía, el rango. Primero nos solicita el rango, o sea, recuerde que el rango pues es el conjunto de datos. Y el criterio va a ser la condición. ¿Listo? Ahora vamos a nosotros a hallar el total teniendo en cuenta estas mismas condiciones. Entonces, para hallar el total de estas mismas presentaciones, entonces es acá donde nosotros vamos a utilizar el igual sumar punto sí. ¿Listo? Entonces, sumar, mira que aparte estaba la opción, la función sumar normalita que veníamos trabajando, la función normal, pero acá también nos aparecen dos funciones más, sumar punto sí y sumar punto sí conjunto. En este caso, como voy a tomar una sola condición, una sola presentación, pues entonces tomo sumar punto sí. Y acá abajito nos va a indicar, bueno, ¿cuál es el rango que voy a trabajar, que voy a realizar esa suma? Entonces, el rango va a ser este, ¿de acuerdo? Recuerde que ustedes pueden tomar todo el rango de los datos o pueden tomar un conjunto de datos. En este caso, yo lo voy a tomar de esta forma y voy a indicar el criterio. El criterio va a ser este, ¿listo? Y ese criterio como tal, pues, punto y coma y el rango de la suma. Acá me están diciendo el rango de suma específico que yo quiero que se tome. En este caso voy a tomar esto. Porque de acá es que voy a tomar lo que debo sumar. Entonces acá ya nos aparecen tres parámetros a tener en cuenta. Primero, el conjunto de datos, el rango general. Segundo, la condición, es decir, que me asume solo los inyectables. Y el tercero es que me indique de qué rango los debo tomar, es decir, de cuál rango voy a tomar. Cierro paréntesis y enter. Bueno, acá, como básicamente este rango, debemos tener en cuenta la presentación para que se me permita realizar pues la suma que voy a trabajar. Permítame entonces, visualizo porque no me está dando. Si es... Listo. Vamos a hacer nuevamente entonces sumar, a seleccionar el rango que sería el rango de los datos que voy a tomar. Que en este caso, bueno, nuevamente lo vamos a realizar, el rango de los datos que sería inyectable, comprimido, jarabe, el criterio que sería el inyectable y el rango de suma.
En este caso, ¿ustedes qué creen que cuál sería el rango? Pues la suma que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, acá ya entonces logramos solucionar de que el rango que vamos a trabajar, pues en este caso no, solo necesitamos la presentación y el total. El criterio, que sería la condición, y el rango suma, que serían los valores a trabajar. ¿Listo? Si nosotros al darle enter, vamos a revisar que el inyectable está este, que es de 7600, y este de 8500. En este caso nos da 16100. De la misma forma, realizamos el siguiente de comprimido y jarabe. Pero recuerden acá que, ¿qué nos cambia acá? Si yo llego y arrastro, ¿será la mejor opción? ¿Será que sí nos va a dar lo que necesitamos? Porque observamos que acá nuestro parámetro, nuestro rango, se nos disminuye. O sea, se baja una celda más y nos toma una celda en blanco. Y si vamos a ver a jarabe, acá también. Y observemos que acá jarabe, aunque hay dos, solo me está tomando este, porque no, porque me está tomando el que está dentro del rango. Entonces, recuerde que si queremos dejar estática la selección de los datos que vamos a buscar, debemos utilizar la función, la referencia absoluta, que es función F4. ¿Listo? Entonces, nos ubicamos en cada una de las celdas y le damos la tecla function y F4. O lo podemos agregar de forma manual. Si ustedes quieren, les agregan el signo pesos acá antes de la letra de la celda y antes de el número. También lo pueden hacer manual si de pronto por función F4 no les da. ¿Listo? Y ya ahí sí arrastramos. Entonces observamos que acá ya ahí sí se nos modifica. Quizás el de comprimido no se nos modificó porque estaba dentro del rango, pero en jarabe, básicamente, sí ya nos dio el valor real, porque se está teniendo en cuenta el primer artículo y el último artículo, que si sumamos esto de forma manual, pues son los valores que tenemos. De inyectable tenemos este y este, que nos da 16100, comprimido tenemos 2850, más 6400, más 10000, pues nos va a dar 19250. Y el de jarabe, que tenemos dos artículos y el total es de 10400, 4500 más 5900. Eso allí estamos explicando entonces tres conceptos. Uno, referencia absoluta, que es dejar estática la selección. Dos, dejar utilizar la función sumar.si para una sola condición. Eso es sumar.si, solo nos sirve para una sola condición. Y contar.si para una sola condición, pero contando cuántas veces se repite o cuántas veces está ese mismo criterio en un conjunto de datos. ¿Listo? Ahora vamos a hacer pues una tablita sencilla como para determinar bajo cierta información de un producto. Entonces voy a hacer acá un cuadro. Información del producto. Y voy a agregar acá entonces que el código, que el nombre, que la presentación, y su respectivo precio. Nuevamente, entonces selecciono las dos celdas, le doy combinar y centrar,
Le voy a dar formato a esta tabla. Entonces, para darle formato a esta tabla, me voy acá a todos los bordes. Le voy a dar esto negrilla, igual que a esto. Y le voy a agregar, entonces, un fondo mucho más oscuro que nos permita, pues, como resaltar los valores que vamos a trabajar allí. Vamos a trabajar que acá la letra sea negra. Y vamos entonces a partir de un solo código que nos traiga la información que necesitamos acá. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces voy a agregar acá el código A06. Recuerde que tal cual como esté acá escrito lo debemos indicar acá, porque lo que vamos a hacer es traer información de acá para acá. ¿Listo? Y entonces acá vamos a utilizar una nueva función, otra función, que nos permita buscar bajo cierto criterio, bajo cierto código, la información restante de ese código. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos acá a utilizar una nueva función que se llama buscar B. Este buscar es a nivel general, como lo podemos hacer acá. Buscar H es buscar de forma horizontal y buscar B es de forma vertical. En este caso, como yo voy a extraer el código, lo voy a hacer de forma vertical. Y acá lo primero que me indica es valor buscado. ¿Cuál va a ser el valor buscado? ¿El valor que voy a buscar? Este, el A06. ¿De acuerdo? Me dice la guía, me continúa el siguiente parámetro de la guía, me dice matriz buscar en, es decir, me está pidiendo en dónde voy a buscar ese valor. Entonces, selecciono la matriz, en este caso, selecciono los datos que tengo para buscar ese parámetro. Punto y coma, porque acá me lo está indicando, en la guía me está indicando que agregue punto y coma. De pronto en algunos de ustedes les va a agregar, les va a aparecer una coma, eso es según cómo se tenga configurado el equipo o la herramienta Excel. ¿Listo? Indicador de columnas. ¿Qué es el indicador de columnas? Es el valor que yo voy a extraer. En este caso voy a extraer el nombre. Y el nombre del medicamento está en la columna 2, porque en la primera tengo el código de mi selección. En esta selección que tengo, mi primera columna es el código. La segunda columna es el medicamento, la tercera la presentación y la cuarta es el total. En este caso, el indicador de columnas es la 2 porque voy a traer el nombre del medicamento. Estoy acá. Entonces, le indico el 2, punto y coma, y él me aparece. ¿Cómo quiere que se lo extraiga? ¿Valores de forma exacta o aproximada? Entonces, le voy a decir que falso. Puedo seleccionar con doble clic o simplemente ustedes lo escriben. Falso, para que me lo traiga exactamente como se encuentra en allá, en la tabla, en la matriz, en la tabla de origen, en la tabla general. Y le doy, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, observamos que dependiendo del código que agregué acá, de que seleccioné, me buscó y me trajo el nombre acá. En este caso, A6, lo voy a resaltar en amarillo. Tiene el medicamento Redoxón, su presentación es comprimido y su total es de 10,000 pesos. Si yo quiero llegar y completar esta información, ¿será la mejor opción arrastrar teniendo en cuenta lo que nos sucedió acá? Creería que no, ¿cierto? Porque si yo le doy a arrastrar, lo voy a hacer, mire que lo que nos aparece, que no aplica y no aplica. ¿Y por qué no aplica? Primero, porque básicamente me está tomando
me cambió la selección. Y dos, me está tomando un valor o el criterio que voy a buscar no es reducción. Mi criterio principal es el código. Es el código con el cual yo voy a extraer. Aquí hay un punto muy, muy, muy importante que debemos tener en cuenta y es que en buscar B, él siempre busca bajo la primera columna. O sea, su primer criterio de búsqueda va a ser sobre la primera columna, en este caso sobre el código. Entonces, yo no le puedo indicar acá que me busque reducción cuando mi selección empieza desde código, ¿de acuerdo? Si yo quisiera acá buscarlo por el nombre, tendría que cambiar el criterio acá de selección de datos y no empezar mi búsqueda por código, sino por medicamento. Pero para ejercicios de este caso en específico, lo que yo voy a hacer para que no me genere error es amarrar. Recuerde que amarrando nosotros podemos obtener el valor que queremos trabajar. Entonces, acá en esto, en mi fórmula inicial, pues voy a amarrar el valor, es decir, que siempre me busque bajo el criterio de código, ¿de acuerdo? Que acá no me cambie el rango de selección, no me cambie el criterio o la matriz de búsqueda. Para ello, entonces, amarro mi búsqueda con referencia absoluta, que es agregándole el signo pesos o oprimiendo función F4. ¿Listo? Pero acá sí cambia, en la siguiente presentación va a cambiar porque estoy en nombre y pues por ende mi indicador de columna es 2. ¿Listo? Pero acá al arrastrar nuevamente, mire lo que sucede. No me está, me mantiene fija mi selección, ¿ok? Me mantiene fija mi matriz de búsqueda, pero acá mi indicador de columna sí cambia. Sí cambia porque es que ya acá la presentación no está en la columna 2, sino que está en la columna 3. ¿Listo? Entonces, ahí sí, en este caso, va a cambiar. Igual en el precio. En el precio, mi precio es en la columna 4, no está ni en la 1, ni en la 2, ni en la 3, ni en la 4, ni en la 3, es en la 4. Entonces, básicamente, ahora sí, nos queda de forma correcta nuestra selección, nuestra búsqueda. Entonces, podemos observar que a partir de un solo dato, nosotros podemos extraer información. Esto nos sirve normalmente cuando tenemos en diferentes tablas o en diferentes hojas, porque esto exactamente lo podemos hacer en diferentes hojas y es el mismo procedimiento, exactamente el mismo. Cuando queremos encontrar una opción de acá, tenemos una opción acá, pero no tenemos en otra tabla no tenemos cierta información. Siempre como punto clave, ustedes deben tener en cuenta que en ambas haya un factor en común. Es decir, que cuando ustedes vayan a implementar este tipo de búsquedas, pues el código acá aparezca y pues de pronto acá no aparezca el código, pero aparezca el nombre o aparezca la presentación, algo que permita unir esas tablas. ¿Listo? Entonces, acá pues vamos a centrar los datos o los vamos a alinear a la izquierda, como ustedes vean mejor. Acá este valor, pues le voy a dar un formato, le voy a indicar que me quede formato contabilidad y ya es más por temas de presentación. ¿Listo? Me gustaría saber, voy a hacer acá una pausa para saber en este momento si hay alguna duda en concreta, dudas. Vamos a dar, son 7:10, 5 minuticos como para resolver duda o tomar o hacer una pausa. Y no sé si la doctora Marta dejamos para el final o podemos hacer esta pausa en este momento.
Profe Erika, pues si consideras, yo creo que lo avanzamos y al final hacemos las preguntas para no cortar, pero me imagino que, o si quieres activamos un momentico el chat y revisamos rápidamente. Como considere, la verdad, les damos 5 minuticos, minuticos como claro para preguntas sí. Puntuales, que sean muy puntuales, que de pronto, que se debe tener en cuenta puntuales las preguntas para poder ser mucho más fluido el ejercicio, ¿listo? Perfecto, entonces vamos a activar el chat para que nos hagan las preguntas netamente disciplinares y que tengan que ver directamente con el proceso de conocimiento adquirido en este tiempo que la doctora Erika está trabajando. Erika, nos dicen, ¿cómo hace para ver el rastro de la operación y revisarla? ¿El rastro? No entiendo. ¿Dónde aparece el F4? Nos preguntan otras personas. En la ventana, nos dispararon por... que hay algunos que tienen algunas preguntas con lo que es función de suma y sí y contar sí, que sí es posible repetir el proceso de la cantidad en la segunda tabla. Algunos no encuentran la opción buscar B. Nos piden que si es posible y volver a indicar lo de la opción de buscar. Creo que varias preguntas o personas coinciden con la misma petición. Listo, entonces vamos a repetir el ejercicio. La idea es que quede claro este proceso para que pues en el siguiente ejercicio, que ya es un inventario, pues lo podamos aplicar con un poco más de fluidez y claro el concepto. ¿Listo? Perfecto, ellos agradecen mucho y que les parece muy buena idea. Gracias, profe. Angie, podemos ya desactivar el chat. Muchas gracias. Listo. Bueno, tenemos nuestra tabla de datos, ¿de acuerdo? Esto no lo vamos a borrar porque pues tenemos nuestra tabla de datos. Esto sí lo voy a borrar porque son los básicamente donde nosotros aplicamos el concepto, ¿de acuerdo? Entonces, borro acá. Acá utilizamos la función buscar B. Acá buscamos o utilizamos la función contar punto sí y acá utilizamos la función sumar punto sí. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar. Dejamos en blanco nuestra tablita para poder hacer nuestro ejercicio. Bueno. La primera función que vamos a trabajar hoy es la de contar, contar punto sí. Contar punto sí que nos permite contar bajo una condición que tenemos cuántas veces se repite o cuántas veces se cumple, ¿de acuerdo? Eso nos permite en la función contar punto sí. Contar, como su mismo nombre lo indica en la función, contar cuántas veces si se cumple X condición, ¿de acuerdo? En este caso, vamos nosotros a contar cuántas veces se repite inyectable o cuántos medicamentos tiene la presentación inyectable, cuántas veces tiene la presentación comprimido y cuántas veces tiene la presentación jarabe. ¿Listo? Entonces, para ello, ¿qué vamos a utilizar? Nos ubicamos acá donde vamos a insertar la función y agregamos el símbolo igual. Ese símbolo igual, recuerde que es para indicarle a Excel, oiga, venga, yo voy a ingresar una función. Entonces, él de una vez va a estar alerta a mostrarme toda la lista de funciones que tiene Excel. Y vamos a ingresar. A medida que nosotros ingresamos en mayúscula o inclusive en minúscula, como lo quieran agregar, él va desplegando todo el conjunto de funciones que tiene allí. Entonces, contar punto sí.
Recuerde que contar, pues nos va a contar a nivel general. Es como cuando yo selecciono, si selecciono 5 celdas, pues me va a decir, tiene 5 celdas. Pero en este caso yo voy a contar bajo un criterio. Este contar punto sí punto conjunto nos va a permitir contar bajo varios criterios. Y este contar punto blanco nos va a permitir contar cuántas celdas en blanco hay en un conjunto de datos que tenemos, en un conjunto de celdas. ¿Listo? Para ejercicio, para efectos de este ejercicio, solo vamos a utilizar contar punto sí. Y este contará es el que nos permite contar cuántas celdas tienen datos. Entonces, contar punto sí, porque acá, ¿por qué voy a utilizar contar punto sí? Porque voy a contar bajo una condición cuántas veces se repite, ¿listo? Entonces, contar punto sí, y él acá automáticamente me muestra una guía que me indica los parámetros que me está solicitando, inclusive me lo resalta en negro como para indicar, bueno, me está preguntando cuál es su rango, el rango. Entonces, el rango es el conjunto de datos de donde yo voy a buscar el criterio. El criterio es la condición, que es el parámetro que sigue. Entonces, criterio es la condición, el rango es el conjunto de datos donde yo voy a buscar esa condición. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, yo llego y selecciono todos los datos que tengo acá, selecciono mi rango como tal, puedo seleccionar el rango de forma amplia o también lo pueden seleccionar simplemente el rango de la columna, ¿listo? Entonces, y de allí, bueno, para pasar al siguiente parámetro, pongo punto y coma, a muchos les va a aparecer coma, les va coma o punto y coma, son normalmente como las dos formas en que se encuentra determinada la herramienta. Entonces, en mi caso está configurado con punto y coma y ahora me pide, bueno, ¿cuál es el criterio? Ya tengo el conjunto de datos que voy a buscar, donde voy a buscar. Ahora, dígame cuál es el criterio que tengo que buscar dentro de ese conjunto de datos. Deben tener en cuenta que el criterio que vayan a buscar esté dentro de ese conjunto de datos. Yo no puedo seleccionar un conjunto de datos, o sea, yo no podría seleccionar medicamentos si voy a buscar la presentación inyectable, porque ahí sí me va a dar cero, porque pues no me va a encontrar la palabra inyectable si yo llegase a buscar en el rango de medicamentos. ¿Listo? Entonces es muy importante que el rango que ustedes vayan a seleccionar tengan en cuenta que esté la palabra que él va o la condición que él va a contar. Entonces, como ya tengo mis dos parámetros, él acá inclusive me indique, ya después de que tenga esos dos, cierre paréntesis, ¿de acuerdo? Y le doy Enter. Entonces, al darle Enter, claro, él ya me buscó entre estos dos que tuviera la palabra inyectable y efectivamente encontró la palabra inyectable en este conjunto 2 veces, por eso me agregó 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Y es un error normal que quiero que, y gracias porque me acordé hace un momento, me acabo de acordar, que mire qué pasó, acá me cambió el valor a 1. ¿Y por qué me cambió el valor a 1? Porque el criterio que yo estoy acá buscando, si nos damos cuenta, el cursor está al final de la palabra sin ningún espacio, sin ningún punto. Pero acá, en este inyectable, aunque tiene las mismas palabras y debería aparecer acá como parte de la búsqueda, tiene un carácter más, que es un espacio. Si notamos, después de la E, sigue un espacio. Y ahí sí, sigue el cursor. Y es un error común, pero que nos puede tomar tiempo para hallar ese error. Entonces debemos tener en cuenta que exactamente como esté en la tabla matriz o esté en la matriz o esté en el conjunto de datos, tal cual esté en la condición. Si yo a esto le quito una palabra, la palabra E al final, pues él va a seguir
con mi uno, porque es que yo le estoy indicando, búsqueme exactamente esta palabra, sin espacio al final, no tiene espacio al final, y que diga inyectable, mientras que este indica inyectable. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, si yo acá le agrego la E, pues ya me va a modificar porque esta palabra inyectable está tal cual como aparece allí, sin espacio y completa. Entonces, es un error que normalmente se presenta en este tipo de búsquedas o en este tipo de conteos y cuando se implementa este tipo de funciones. Ya tenemos nuestra función contar.sí. Ahora, ¿qué sucede si yo arrastro? ¿Qué es arrastrar? Pues que esta fórmula me la duplique acá y acá en los siguientes criterios. Pero, ¿qué pasa si yo acá en la parte de abajo, en este punto, me ubico y le doy arrastrar? Pues que en cierta forma no me va a dar la información correcta que necesito. ¿Y por qué? Bueno, quizás en comprimido sí, porque aunque bajo mi rango, pues comprimido todavía está dentro de los datos. Pero ¿qué pasó con jarabe? Jarabe acá me aparece un solo dato, me aparece un solo dato cuando está acá y acá, es decir, cuando hay dos medicamentos con presentación jarabe. Pero acá me contó mal, me contó solo uno. ¿Y por qué fue? Porque en esa medida de arrastrar, pues él también arrastró. Y como arrastró dos celdas hacia abajo, pues él también me arrastró dos celdas hacia abajo mi selección. Recuerde que mi selección iniciaba en presentación y acá ya empieza en comprimido. Por lo tanto, ha dejado por fuera un medicamento de jarabe. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que para que esto no nos suceda, pero también para optimizar tiempo, entonces hacíamos el amarre o dejar estática una selección. Y a esa forma de dejar estática una selección es lo que nosotros llamamos referencia absoluta. Ese es el término que debemos utilizar, referencia absoluta. ¿Qué significa dejar estática una selección o un conjunto de datos seleccionado? Para ello, entonces, me ubico en cada una de las celdas. Si nos damos cuenta, acá nos dice de 2, 2 puntos de 9. ¿De 2 por qué? Porque de 2 es donde inicia mi selección, o sea, en esta celda de la D2, de la columna D, fila 2, hasta esos 2 puntos, es hasta de 9, o sea, hasta acá. Si nosotros vemos, está en la fila 9 y en la columna D. ¿De acuerdo? Que hay una cosa que debemos tener en cuenta también, y es que es muy diferente cuando tenemos de 2, 2 puntos de 9. Los 2 puntos me quieren indicar que es hasta, y diferente a que si yo le agrego de 2, punto y coma de 9. ¿Sí? Y si lo vemos, lo observamos, mire lo que hizo. Me tomó solo la celda de 2 y la celda de 9. Porque me está el punto y coma, en cierta forma me está indicando es esta celda y esta otra celda. Esta otra celda que está acá, la de rojo. En cambio, si yo le agrego de 2, 2 puntos de 9, le estoy indicando que desde la celda de 2 hasta la D9, haga mi selección, ¿de acuerdo? Entonces, para que también lo tengan muy presente, esa diferencia de los signos que maneja en este caso. Punto y coma, ¿por qué? Porque voy a cambiar de parámetro, voy a cambiar del parámetro que solicita mi función contar.sí, para realizar en este caso el criterio. El criterio en este caso es inyectable y en el segundo es comprimido y jarabe. Para dejar fija, recuerde que para dejar fija esta selección debemos ubicarnos en cada una de ellas y darle function, la tecla function o FN, que normalmente se encuentra en la parte de abajo
al pie de la barra espaciadora, hay una tecla que aparece FN. Entonces la oprimimos y con teniéndola oprimida, sostenida, nos vamos a la parte de arriba donde del teclado y aparece la tecla F4. Entonces la oprimimos ambas y nos aparece este signo pesos. De pronto no les aparece, no, por la configuración que tenga, no les aparece automáticamente. Entonces yo les propongo que lo hagan manualmente, es decir, que se ubiquen antes de la letra de la columna y le agreguen el signo pesos. Ese signo pesos sale del shift y 4 de nuestro tablero numérico, y de igual forma lo hagan antes del número. ¿Por qué en ambas situaciones? Porque es que acá yo estoy amarrando columna y estoy haciendo de forma estática la fila. Entonces, por eso se llama referencia absoluta, porque estoy dejando amarrada mi selección. Ahora, pregunta, inquietud, ¿será conveniente también amarrar inyectable cuando lo que quiero es arrastrar para que también esta misma fórmula me sirva para comprimir y para jarabe? No. No es conveniente. ¿Por qué? Porque si yo amarro si yo aplico referencia absoluta a la presentación inyectable, o sea, a mi H4, pues me va a repetir y no va a bajar automáticamente. En esta sí necesito que al arrastrar, pues baje de forma paralela, mientras que en mi selección no. En mi selección de datos siempre quiero que sea la misma. ¿Listo? Entonces, a este criterio, si lo dejamos normal y le doy enter, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí arrastro y con seguridad me va a dar los datos, la cantidad de la información que necesito. Es decir, me va a dar la información correcta, me va a contar cuántas veces se repite, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros nos vamos acá a comprimido, que fue el siguiente dato que arrastré, observemos que acá mi selección no se modificó porque le agregamos referencia absoluta, porque hicimos que esa selección estuviera estática. Pero sí me cambió mi criterio. Mire que el H5 ya no iba a ser H4 como estaba inyectable, sino H5, porque al bajarlo acá, también me bajó acá una celda. Y eso sí lo necesitábamos, lo estábamos necesitando para que hiciera la búsqueda de los datos, de este rango de datos, hiciera la búsqueda del criterio. ¿Listo? ¿De acuerdo? Y si nos vamos al de jarabe, exactamente lo mismo. Entonces, contar puntos y el rango es exactamente el mismo, no se me va a modificar. Pero el criterio, si lo necesito, que se me fuera, que fuera bajado para que tomara el que necesitáramos. ¿Listo? Ese es lo que hace la función contar puntos y contar cuántas veces se repite un criterio. Con el solo hecho que diga contar puntos y es como si ustedes estuvieran indicando contar si se cumple esta condición. Ya claro, más adelante vamos a ver el contar puntos y conjunto, que es cuando tenemos varias condiciones. Por ahora vamos a hacer con una sola. ¿Listo? Ahora vamos a sacar el total de los jarabes que son inyectables, que son comprimidos y que son jarabe. Para ello, entonces, ¿cómo? Necesitamos hacer una suma, necesitamos sumar este valor de inyectable con este inyectable, necesitamos después tomar el de comprimido con este y así sucesivamente. Entonces, por eso utilizamos la función sumar.si, y sumar.si porque es bajo un criterio. Entonces, igual, a medida que yo voy agregando, ustedes observan que
sea en minúscula, sea en mayúscula, él automáticamente por agregarle el igual me está agregando todo el conjunto de funciones. Entonces, lo puedo terminar de escribir o simplemente le doy clic en la función. Entonces, sumar puntos sí, y él automáticamente me agrega el paréntesis y bueno, empieza a solicitar los parámetros que necesita para realizar la búsqueda. Entonces, sumar puntos sí, rango. Me está pidiendo todo el rango de datos que se está trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, este rango va a ser, voy a tomar de presentación y total, porque básicamente son estas dos columnas las que yo necesito para mi búsqueda. No necesito el código, no necesito el medicamento, simplemente necesito la presentación porque es parte del criterio que voy a buscar y el valor que voy a buscar. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Criterio, recuerde que es la condición que vamos a trabajar. En este caso, inyectable. Y punto y coma. Y agrego el rango de suma. Entonces, ¿el rango de suma cuál va a ser? Pues entonces, este rango que voy a tener acá. O sea, los valores en el cual yo voy a sumar, en el cual coincide inyectable, los valores que voy a sumar, ¿de acuerdo? Y cierro paréntesis y le doy enter. Observemos que a medida que nosotros vamos utilizando cada uno, cumpliendo cada uno de los parámetros, él nos va mostrando en colores diferentes las selecciones, en este caso desde 2 hasta 9 es el rango, pues sí es el rango. H4 es la condición y E2 hasta E9 son los valores que se van a sumar. ¿Listo? Cierro paréntesis, le doy enter y él automáticamente entonces me toma los inyectables y me hace la suma. Acá necesitamos saber cuántos habían, acá necesitamos saber cuántos, la suma de esos que cumplen esta condición. Y si hacemos la suma manual, pues indicamos igual inyectable es este que tenemos acá más el otro inyectable que está acá. Si hacemos esta suma, pues nos va a coincidir el mismo valor que tenemos acá, es decir, que nos trajo la opción correcta. Como esta misma fórmula se repite en comprimido y en jarabe, entonces no hay necesidad de volverla a repetir, de volverla a escribir, pero sí es necesario amarrarla o hacerle referencia absoluta o dejar estática esa selección. ¿Por qué? Porque nuevamente, si yo arrastro acá sin amarrar los datos, lo que va a suceder es que me va a cambiar muchos de los datos de selección. Dese en cuenta que acá en este primer, en la fórmula original en la que acabé de realizar, inicié desde el título, desde la celda D2 hasta la celda E9, o sea, hasta acá abajo. Mientras que acá al arrastrar una columna, es decir, al bajar toda la fórmula, una celda, una fila hacia abajo, pues él también me cambió mi selección, entonces ya no inicia desde acá, sino que también bajó mi selección desde jarabe hasta acá, y lo notamos porque ya acá hay un espacio por fuera, y si vamos a jarabe también, entonces ya como esta selección bajó acá dos celdas, pues acá también bajó dos celdas, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que para que esto no nos suceda en el primer momento, tenemos que aplicar referencia absoluta a las selecciones que queremos que no se nos modifiquen. En este caso, el rango. Entonces, nuevamente, función F4, tanto para la celda de inicio como para la celda final. H4, ¿será que la amarro? ¿Que es esta rojita inyectable? No, ¿cierto?
no, esa no la vamos a amarrar porque esa sí necesito que baje a medida que yo la arrastre, abaje y me vaya sumando las condiciones. Pero en este rango de suma se amarra porque siempre va a ser el mismo conjunto de datos. Entonces, cuando es el mismo conjunto de datos, a eso sí los dejamos estáticos. Entonces, function F4, recuerden que podemos ponerle el símbolo pesos de forma manual antes de la letra de la columna y antes de la fila. ¿Listo? Ahora sí, ya teniendo, si nosotros vemos acá en nuestra barra de fórmulas en la parte de arriba, entonces podemos ver la fórmula, si ya tenemos amarrada, entonces o de forma estática, lo que hacemos ahora sí es arrastrar. Y él automáticamente nos va a corregir todos los datos que tenemos en esa selección. Entonces nos damos cuenta que Jarabe bajó, porque yo no amarré mi búsqueda, o sea, mi criterio, no lo amarré porque necesitaba que bajara a medida que iba a arrastrar la fórmula. Pero lo que fue mi rango de selección y mi rango de suma, eso sí, necesitaba que siempre fueran los mismos, que no me cambiaran. Y ya tenemos nuestra primera columna con contar y sumar. ¿Cuántas veces se repite acá? Y su total, es decir, los que se repiten, pues indíqueme cuánto valen cada uno, los dos inyectables, los dos medicamentos inyectables, los tres comprimidos y los dos jarabes. Ahora, hay una nueva función, ya teniendo este cuadro, tenemos una nueva función que se llama buscar, buscar B. ¿Y por qué buscar? Si nosotros nos vamos acá en nuestra opción de inicio, acá en la parte de arriba, nos aparece la opción buscar, la opción reemplazar, ir, agregar como fórmulas, comentarios y demás. Si nos vamos a esta función buscar, pues si yo escribo acá Advil y le doy buscar siguiente, pues él automáticamente, mi celda se me va a ubicar donde dice la palabra Advil. Y si son varias veces que se repite, como en el caso de comprimido, de igual forma, él automáticamente me va a mostrar dónde aparece la, dentro de mi conjunto de datos, dónde aparece comprimido. Y si yo le voy a buscar siguiente, él va a seguir acá buscando y así sucesivamente. Miren que ya aparece acá, aparece acá, aparece acá y así, y se va repitiendo. Eso es lo que nos permite la opción buscar. Pero en este caso yo quiero que busques un dato exacto, que me busque un datico dentro de la cantidad de datos, porque en este momento estamos trabajando bajo 7 artículos, unos datos pequeños. Pero cuando tenemos muchísimos datos, ahí sí tenemos que buscar dentro de una cantidad significante. Entonces, para ello utilizamos la opción buscar B. Acá yo voy a agregar un ítem, un código cualquiera del producto. Voy a agregar el A04. Acá lo estoy agregando. Notemos que tal cual como se encuentra acá, se encuentra acá. ¿De acuerdo? Entonces, es algo que deben tener en cuenta y que igual acá en, cuando ustedes vayan a dar las condiciones, recuerden el ejemplo de cuando no se agrega exactamente la forma como se encuentra acá, puede generar error. Listo. Entonces, retomando acá, al aplicar la opción, igual, buscar, me aparecen tres opciones. Buscar, que es la general que aparece arriba. Buscar H, que es buscar de forma horizontal, es decir, por filas. Y acá, buscar B, de forma vertical. La que más se utiliza y la que normalmente se utiliza para las búsquedas, pues es buscar B y es en la que me voy a centrar para este ejercicio y para que nos quede claro este concepto. Entonces, seleccionamos buscar B, que es buscar B, la V es de vertical. Buscar B y me empieza a pedir, bueno, él de forma en negrilla me empieza, ¿cuál es el valor buscado? O ¿cuál es el valor que vamos a buscar?
Entonces yo le voy a decir, no, es que voy a buscar a 04, o sea, el contenido que tenga esta celda, en mi caso es A04. Ok, para pasar al siguiente parámetro, recuerden entonces punto y coma, darle punto y coma y automáticamente acá me subraya, me pone en negrilla el dato que quiere que yo le ingrese. Entonces me dice matriz buscar en, o sea, en qué matriz o en qué conjunto de datos voy a buscar. Entonces yo acá le voy a decir que me busque dentro de este conjunto de datos. Lo selecciono con clic sostenido el conjunto de datos. Punto y coma. Ahora me pide, ¿cuál es el indicador de columna? Indicador de columna es el número en el cual yo voy a extraer la información. En este caso, yo voy a traer el nombre. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está el nombre del medicamento en este conjunto de datos? En la columna C. Pero esta columna C, dentro de mi selección, es la segunda columna que estoy seleccionando, porque la primera, si observamos en esta selección sombreada de color rojo, la primera selección, la primera columna seleccionada es código. La segunda columna es medicamento, el nombre del medicamento, la tercera la presentación y el cuarto su valor. Entonces, indicador, columna, en este caso como va a traer el nombre, le va a decir que es la 2. ¿Por qué la 2? Porque es allí donde quiero extraer el nombre. Punto y coma, y acá me aparece. Entonces él automáticamente me muestra verdadero o falso. Verdadero, una coincidencia aproximada, es decir, que aproximadamente caracteres que se asemejen, o falso, que sea exactamente el nombre que tenga ese código. Yo le voy a decir exacto, porque pues es que necesito que me traiga exactamente la información, entonces le voy a indicar que falso. Ustedes la pueden seleccionar acá o lo pueden escribir. Y recuerden que cuando ya tengo, si ustedes ven, ya estoy en la parte de ordenado y ya la he agregado, entonces lo que sigue acá es el cierre de paréntesis. ¿Listo? Recuerden que en toda fórmula de Excel, si abrimos paréntesis, cerramos paréntesis. Y le damos Enter. Hay dos cosas acá. Uno, primero, que si notamos, acá la fórmula me está tapando la información que estoy buscando. Para esto, le quito la alineación a todos mis datos. ¿Y cómo le quito la alineación? Simplemente me voy acá en el menú de alineación y desactivo la opción para que no me oculte la información que tengo en la siguiente celda. Entonces, si me voy acá, observamos que la fórmula va a iniciar donde inicia la celda. ¿Listo? Y bueno, entonces acá ya me extrajo. De acá me realizó la búsqueda que desde la A4 me extrajera el nombre. En este caso es vitamina C. Lo voy a subrayar para que tengamos en cuenta. Y ustedes dirán, bueno, para optimizar tiempo, pues entonces simplemente llego y arrastro. Y vaya que nuevamente nos generó error. ¿Y por qué nos generó error? Primero, porque el valor a buscar, porque recuerde que buscar de forma vertical, recuerde que vertical es en forma de columna, es la primera columna, la que va a él a tener como referente, como indicador. Entonces, si yo voy a buscar por nombre, lo lógico es que mi selección inicie por la columna del nombre. Pero como en este caso yo quiero que sea por el código, por este código que inserté acá, me traiga la información restante, entonces lo que tengo que hacer es que en mi fórmula inicial amarrar para que no me cambien los criterios de selección. En este caso, voy a aplicar referencia absoluta, dejar estático el código, entonces función F4, voy a dejar estático mi conjunto de datos, o sea, lo que está sombreado en rojo porque no quiero que me lo modifique, porque quiero que
el código que está acá buscando, pues es la misma primera columna que me está buscando, entonces me la deje quieta. Entonces, Function F4 o ustedes de forma manual le pueden agregar el símbolo pesos y acá el indicador de columna. Ahí sí, en estos, en presentación y precio, sí debemos modificarlo nosotros porque va a cambiar. ¿Listo? Entonces, al amarrar, pues ya arrastro y se nos va a presentar el error de que sí, claro, pues me va a repetir el dato porque es que mi indicador de columna es 2. Yo mismo lo estoy diciendo, tráigame lo que haya en la columna 2 de este código de A04. Pero como quiero hallar la presentación y la columna está en la columna 3, en presentación, porque mire, mi primera columna es código, la segunda columna es medicamento, la tercera columna es presentación, entonces yo a este 2 que está acá lo borro y le pongo el 3. Y lo dejo exactamente igual porque quiero que me traiga exactamente la información que aparece allí. Entonces ya acá va cambiando. Y acá en precio igual. Entonces, ¿dónde está el precio de este código? Pues el precio está en, dentro de mi selección, mi sombreado rojo, está en la columna 4. Entonces acá este 2 lo voy a cambiar por 4 y enter. Y así, entonces ya tenemos nuestros datos. Y observemos que esto nos va a servir para cualquier tipo de datos. Si yo cambio acá el código y le pongo A07, pues él automáticamente me actualiza, busca y me actualiza los datos de acá. Si yo pongo A01, igual va a ser. ¿Por qué? Porque amarré mi condición, o sea, le apliqué referencia absoluta y adicional a eso, pues también dejé de forma estática la selección tanto del origen de la tabla como pues el código que se está trabajando. ¿Listo? Eso es básicamente las tres funciones que quería que trabajáramos en el día de hoy, que pues espero que haya quedado claro. De igual forma, la idea es en el documento que yo les voy a compartir, que ustedes van a poder reforzar sus conocimientos, pues acá hay un par de ejercicios en el cual les permita poder aplicar esos conceptos. Entonces acá vamos a hallar un promedio de notas, acá entonces vamos a tener que contar cuántos hombres, entonces vamos a contar cuántas H's y cuántas M's se hay en esta tabla de datos, cuántos aprobados, entonces acá tendremos que indicar que la nota final si es mayor a 9 o es menor a 2, entonces, y los reprobados. Y adicional a eso, pues también vamos a tener acá una factura en el cual a partir de esta tabla, pues ustedes extraigan, si yo pongo acá el C4, pues él me indique el precio de la unidad, traigan ustedes la descripción y el precio de la unidad, que son los dos datos que aparecen acá. Y en cantidad y en total, pues esa sí la van a hallar haciendo una multiplicación sencilla entre cantidad y precio unitario para hallar el total. Y pues acá entonces igual está los descuentos por pago, por si es por pago de contado. Y están los parámetros, nos dicen que es un IVA del 16%. Acá nos va a indicar entonces como todos los parámetros que debemos tener en cuenta. Hasta acá paro por esta sesión. Quiero ver qué preguntas, dudas, inquietudes. Vamos a dejar estos 13 minutos que nos queda de la clase para resolver dudas e inquietudes. ¿Listo? Gracias, mi profe Erika. Estamos esperando que nos active nuevamente el chat para que entonces podamos dar esos minutos de preguntas en este corto tiempo. De acuerdo.
Bueno, aquí ya tenemos, dicen, ahora sí comprendo mucho mejor. Profe, la función si no me sale, pregunta uno de nuestros participantes. Bueno, sí. Se puede revisar la clase. Bueno, vamos a atender primero las preguntas netamente disciplinares y luego hablamos de las técnicas. Tienes que dar presión F4. Muy buena la segunda explicación, varios comentarios frente a ese ejercicio. Creo que era necesario, contundente. Es posible volver a explicarlo de contar porque en la parte del jarabe medio, en la parte de jarabe medio cero en total. Bueno, en este caso yo le invito a que revisemos que no hayan haber espacios, de pronto que al haber escrito jarabe le hayas dado espacio y enter. Entonces recuerden que con cualquier espacio o carácter adicional al de la búsqueda, pues nos va a aparecer cero. O sea, tal cual como nos aparezca en la matriz o en el conjunto de datos, así mismo nos tenga que, tengamos acá. Si acá yo tengo nuevamente, si yo tengo acá inyectable, pues mire que me va a aparecer cero, porque es que este inyectable de acá tiene un espacio, mientras que el inyectable de acá no tiene espacio al final. Entonces, todo ese tipo de cositas es necesario revisarlas cuando realizamos este tipo de aplicación de funciones. Perfecto. Profe, para amarrar en buscar también se coloca el 2, pregunta una de nuestras participantes. El 2, dependiendo, o sea, si estamos en contar, simplemente le agregamos el signo pesos a la celda, antes de la letra D y antes del número de la celda, ¿sí? Pero si estamos acá en la función sumar, en la función, disculpa, en buscar, en la función buscar, entonces acá ya es un parámetro que la misma guía acá en la parte de abajo nos aparece. ¿Listo? Perfecto. La participante es Claudia Ruth, nos dice, profe, no me sale la función buscar B, lo que me sale es la función buscar matriz y buscar vector. Buscar vector. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Muchos dicen que muchísimo más claro, agradecen mucho esa segunda explicación. ¿Qué otras preguntas encuentro yo aquí por el chat? El taller no... bueno, estamos atendiendo las preguntas netamente disciplinares, ya vamos a atender todas las logísticas. Profe, por favor, me envíe. Bueno, aquí es otra pregunta logística. Gracias por la nueva explicación. Muchos coinciden con ese agradecimiento. Profe, ¿y si en vez de arrastrar la información de la columna, le doy doble clic en la esquina derecha de la celda, también se puede alterar el resultado? Nos pregunta Judith Ortiz desde la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Sí, igual, o sea, la opción, mira lo que he hecho acá. Si yo le doy doble clic, o sea, el doble clic es exactamente al clic sostenido que yo doy acá con arrastrar. Acá lo arrastré y bajé mi mouse. Pero si yo doy acá dos clic en el punto que aparece resaltado, de igual forma, él me va a autocompletar con las demás celdas. Entonces, hace la misma función. Lo importante es que en este autocompletar o en este arrastrar, pues no me vaya a modificar el conjunto de datos a seleccionar. Perfecto. Creo que esta pregunta es lo que acabas de mencionar, ingeniera. Profe, ¿y si en vez de arrastrar la información de la columna le doy doble clic en la esquina derecha de la celda, también se puede alterar el resultado? Sí, o sea, no se altera siempre y cuando no tengamos de forma estática el conjunto de datos. Pero si ya tienes aplicada la referencia absoluta, le puedes dar doble clic y él te va a autocompletar. Perfecto. A ver, ¿qué otras preguntas tenemos disciplinares? En sumar, si el total me sale un guión, ¿qué hacer? Preguntan desde Pasto, Liliana Romero. Cuando sale un guión es quizás porque es el mismo, no aplica, ahí sí, entonces tendrías que revisar nuevamente la fórmula
que estás agregando. Puede ser que de pronto no estás tomando el conjunto de datos, o intenta entonces no agregar los títulos, sino solo el conjunto de datos. Puede ser que de pronto te esté alterando en la selección al coger los títulos. Perfecto. Muchos dicen que muchas gracias, excelente participación, excelente explicación, valoran mucho el ejercicio que se realizó el día de hoy. Otros desde esa autorreflexión son conscientes que hay que revisar nuevamente la clase, igual eso es, la práctica es el maestro, no ingeniera. Entre más sí, practiquemos, sí, y el Excel es un ejercicio solo de práctica para poder fortalecer, y aparte que es un ejercicio encadenado de presaberes. Entre yo más refuerce uno y otro, pues obviamente cada sesión va a ser muchísimo más fácil para cada uno de ustedes. Bueno, mi profe, yo creo que las demás preguntas son ya netamente disciplinarias, que voy a dar atención de manera general. No sé si hay algunas indicaciones de cierre, profe Erika, para yo poder dar los lineamientos finales. No, la única indicación recomendación que podría darles es realizar los ejercicios, el taller, los ejercicios propuestos, para que en la siguiente clase, que vamos a hacer nuevamente pues un ejercicio similar, pues podamos comprender mucho más fácil el concepto y podamos tener un poco más de fluidez en el desarrollo de la actividad. Perfecto. Y agradecerles mucho por la participación, por la atención, porque en verdad valoro muchísimo el que ustedes estén sacando de su tiempo, de labor, de su espacio para este tipo de autoaprendizaje. Entonces, muchísimas gracias. Igual le cedo la palabra a la doctora. Quedo atenta en lo que les pueda colaborar. Claro que sí. Gracias, ingeniera. Bueno, rápidamente, para dar respuesta a todas esas preguntas que nos hacen por chat, les voy a pedir escuchar muy atentamente a las instrucciones que les voy a dar en este momento, porque hemos venido reiterando la misma información en dos sesiones, hemos contestado algunos correos con las inquietudes de ustedes, pero al parecer hay muchas preguntas. Kevin, no hay necesidad de repetir la pregunta varias veces, sabemos que tu inquietud es la de muchos otros y vamos a proceder a atender el ejercicio. Entonces, yo tengo atenta nota de todas las preguntas, les pido el favor escuchar atentamente. Primero, para que todos estén pendientes del chat, nadie va a escribir nada, solamente las únicas personas que vamos a escribir en este momento para que la información no se pierda durante el chat con las demás participaciones, vamos a escribir yo desde el liderazgo y el compañero de líder de bienestar, quienes estamos transmitiendo unos enlaces que necesitamos que usted los guarde en su escritorio, porque son enlaces fundamentales para el proceso y para aclarar todas las preguntas que nos dicen. Voy a empezar con mi compañero líder de bienestar. En este momento les está compartiendo el enlace de asistencia. Resulta que muchos de ustedes que están ingresando, que están participando en la sesión del día de hoy, no se registraron. Entonces les pedimos por favor dar clic en este momento al enlace que mi compañero líder de bienestar va a transmitir por el chat para hacer la respectiva inscripción al evento de hoy. Dos. En este momento, ya lo estoy leyendo por el chat, les compartieron un drive. Y yo me voy a permitir a compartirles en pantalla. Voy a dejar de compartir. Gracias, ingeniera. Yo voy a compartirles en pantalla, en este momento, lo que ustedes van a encontrar en el Drive, que responde a todas las preguntas que ustedes me están haciendo por el chat. ¿Qué van a encontrar por el Drive? Ya tienen la información en el chat. Y por el Drive, lo que van a encontrar es una carpeta por cada sesión. Cuando ustedes ingresan a la sesión 1, van a encontrar ese taller que tanto han preguntado y que desafortunadamente a muchos no les llegó la sesión. Ahí está el taller, era el taller de práctica, el que debíamos realizar, el que debíamos hacer para practicar. ¿Qué lo hice, qué no lo hice, qué dónde lo envío? Recordemos que nuestra metodología es muy autónoma, es de un aprendizaje significativo y en este momento, más que enviar el taller, es hacerlo a conciencia y tomar la responsabilidad de hacer el proceso de una manera autónoma.
Hoy, por los inconvenientes que tuvimos de las preguntas manifestadas por los participantes, no pedimos la tarea, pero la estrategia es que en los 5 primeros minutos de clase, aleatoriamente a cualquiera de los participantes, vamos a darle la posibilidad de que participe en el micrófono y nos pueda compartir 1, 2 o 3 ejercicios según nuestra ingeniera Erika lo considere. Entonces, por eso es importante presentarse a cada sesión con el taller desarrollado. Bien, van a encontrar esa misma información en la sesión 2 y en la sesión 3 y así sucesivamente con las otras sesiones. Ahora bien, les acabo de colocar la ruta que los va a llevar al espacio donde están las grabaciones de cada una de las sesiones. Allí van a encontrar la grabación sesión 1, grabación sesión 2, grabación sesión 3, grabación sesión 4, así de manera progresiva a medida que vayamos adelantando. Aquí está la ruta tanto para los egresados como lo pueden ver en el paso 5 para los estudiantes y docentes. Si alguno de ustedes ha ingresado, porque lo leí por el chat al nodo, y no le permite el ingreso y es un egresado, es muy sencillo. Recuerden que ustedes deben escribir al correo graduados@unad.edu.co y yo con gusto les activo la adición para que ustedes puedan acceder al nodo y poder encontrar todas las grabaciones. Bien, si es estudiante, les aconsejo seguir la ruta para que puedan llegar al nodo virtual a través del espacio de bienestar y poder encontrar el ejercicio que usted está buscando. También van a encontrar un PowerPoint que se llama Fechas. En ese PowerPoint usted va a encontrar los enlaces de conexión a las siguientes fechas. Es decir, como ustedes lo están visualizando en pantalla, van a encontrar el de la sesión 3, que es el próximo 1 de julio. Está el enlace de conexión. El de la sesión 4, que es el 8 de julio, el enlace de conexión. La sesión 5, que es el 15 de julio, es su respectivo enlace. Y lo mismo con nuestra última sesión, que es el 6, a las 6 de la tarde, en el mismo horario, que es el 22 de julio, y el enlace de conexión. En el transcurso de la tarde, en el transcurso de la mañana, también van a encontrar el respectivo con los enlaces de inscripción, porque la inscripción para nosotros es muy importante, ya que necesitamos medir el impacto y saber si necesitamos buscar el canal de transmisión en vivo para poder soportar la participación de todos nuestros estudiantes, porque el enlace de Zoom solamente tiene una capacidad para 300 personas. Hoy, afortunadamente, llenamos la sala y pues esperamos no haber dejado a nadie fuera de la información. Listo, entonces para que no se angustien, ya mi compañero estuve revisando por el chat, compartió la información de los enlaces respectivos para que usted lo tenga muy en cuenta. Como nadie está escribiendo por el chat, porque fue la solicitud que hicimos, pueden acceder rápidamente a la información. Entonces, guárdenlos, colóquenlos en el historial, en el marcador de sus computadores y siempre tenganlos presentes. Enlaces de conexión y la carpeta del Drive en donde van a encontrar todos los ejercicios para una efectiva práctica desde ese trabajo autónomo que da cuenta de las 48 horas. Recuerden que este espacio ha sido solamente diseñado para egresados. Pero en vista de la acogida, hemos recibido y acogido de muy buena manera a estudiantes y demás miembros de la comunidad unadista. Solamente con ellos se va a realizar el trabajo hasta el final. Si de pronto hay alguna persona que nosotros al hacer la correlación de información con la de la universidad, encontramos que no pertenecen a la institución, recuerden que esto es un servicio y un beneficio solamente para la comunidad unadista, no para personas externas a la universidad, para que lo tengamos en cuenta. Aclaro otra pregunta, no pude entrar en la sesión pasada, ¿qué hago? ¿No me van a entregar certificado? Recordemos que la certificación es en horas, las horas trabajadas en cuanto a los conocimientos que hemos o vamos a ir avanzando en las siguientes sesiones. Si usted falló una vez, nos permitimos como grupo ser un poco flexibles y permitirles la continuidad con la sesión de hoy. Pero si dentro de nuestro ejercicio
vemos que su falla es de más de dos clases, entonces lamentamos informarle que no podrá acceder al beneficio del certificado. Esa es una de las obligaciones y requisitos que nosotros pedíamos, pues porque son solamente 6 sesiones en línea y no se justifica que usted falte más de 2 clases por lo general. Entonces, si faltó la vez pasada, no hay ningún problema, pero la idea es que de aquí en adelante se autorregule, se organice y no falte a estos espacios de formación. Solamente William, quisiéramos de todo corazón hacerlo, pero desafortunadamente no te vamos a negar la opción de que estés en el espacio, pero no te vamos a poder emitir ese documento al final una vez cumplas todas las condiciones. Bien, el certificado, ya lo he repetido muchísimas veces, comunidad unadista, estudiantes, egresados, docentes, funcionarios. ¿Listo? Entonces, bueno, agradecerles a ustedes toda su participación. Creo que atendí las dudas generales del proceso. Esperamos encontrarnos el próximo miércoles 1 de julio, 6 de la tarde. No olviden los enlaces, inscripción y el enlace del Drive para que hagan sus tareas, avancen en su proceso de formación y se puedan organizar para nuestro próximo evento. Muchas gracias a Líder de Bienestar, muchas gracias a la SBTI, profe Erika, muchas gracias Angie y para todos les deseo una muy feliz noche. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctor Gustavo, y a todos los participantes. Que tengan una feliz noche y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Que así sea.